acción muy positiva, y es que desmantelan a una red de prostitución de menores de edad, esto en Milagro, provincia del Guayas. Existen dos personas detenidas y varias niñas que fueron recuperadas tras un exitoso operativo policial. Un hombre detenido y un menor aislado es el resultado de una operación policial que se ejecutó en el sector La Zoilita, en la vía Milagro Mariscal Sucre de la provincia del Guayas. Son acusados de reclutar y prostituir a menores de edad. La policía habló con una de las víctimas, que estaba drogada. Asimismo, la señorita manifestaba que así había sido abusada sexualmente y que meses anteriores, por medio de redes sociales, había sido contactada por otras personas, a la cual le invitaron que vaya al vecino país de Perú, en la cual habían sacado documentos falsos y posterior la habían llevado a prostituir. Las autoridades allanaron un inmueble donde rescataron a dos chicas de 16 años, una de ellas madre de un bebé de 2 años de edad. Además, hallaron otros elementos asociados al delito, como preservativos y pastillas de éxtasis. Según la versión de la que indica la menor, la entrevista a la menor indica que ya son meses atrás que ellos reclutan a menores y posterior en el domicilio que se allanó en horas de la tarde, indican de que ya son de 3, 4, 5 personas menores de edad que utilizan esa casa como prostíbulo. Informó Adriana Peralta.